perdón, 8 de la mañana, 19 minutos, todavía estoy un poco embolatado. Lo habíamos manifestado al comienzo de nuestra misión, y íbamos a tener un invitado especial. Tenemos en nuestros estudios ya a don Popo Ayala, así se llama hoy. Sí, señor. Hoy, anteriormente se llamaba Jennifer Tadeo Rentería Lozano. Conocido como Don Popo. Como Don Popo, pero hoy se llama Don Popo Ayala, así de sencillo. Hombre que está como candidato al Senado de la República y anda haciendo su recorrido con equipo de trabajo para lograr llegar a esta corporación y poder de pronto hablar por, no solamente por el departamento de Chocó, sino por todos los colombianos, pero en especial la gente negra de nuestro país. Darle la bienvenida a Don Popo, ¿cómo amanece? ¿Cómo está? Muy bien, muy contento, muy feliz de estar aquí en Quibdó. Me desperté y abriendo los ojos y uno viendo totalmente otro contexto cuando uno se despierta en Bogotá, viendo el río, viendo los árboles. Bueno, fue muy hermoso. La naturaleza, como se dice. La naturaleza, sí. Y contento de estar acá con todos los televidentes, poder compartir un momento nuestra historia y también nuestras estrategias para llegar a esos espacios de poder. Eso está bien. ¿De dónde es usted? ¿Dónde yo nace? Soy condoteño, sí. De San Juan, condoteño, nieto de María Manco de Lozano y Felichure, hijo de Nina, y de Leopoldo Rentería, de aquí de Quibdó. Qué bien, una combinación, como dice, de pronto perfecta. Macho cuando no puede ser. Sí, macho cuando no puede ser. Le decía yo aquí a Pedro, oye, Pedro, yo te confieso, yo pensé que era un artista que andaba haciendo un recorrido por todo el Chocó, de pronto mostrando alguna canción, pero me dice usted que es artista también. Claro, yo también soy. ¿Es artista? También soy artista, de verdad. Yo me inicié en todo el mundo público siendo artista desde muy niño. Hace 29 años que escribo canciones de rap, patrocino artistas, he patrocinado más de 162 CDs de artistas, como Chucky Town, Andy Caicedo, he trabajado con Mauro Castillo, los artistas de la salsa y del arte urbano, Alexis Play, también hemos prensado los CDs de Alexis Play, y Dino Manuel y otros artistas que se me escapan ahora. Don Popo, permítame, Rafa, para conocer un poquito más y nuestros oyentes, ¿quién es Don Popo y cuándo sale del Chocó? Bueno, Don Popo como nombre, soy un artista, trabajador social, un emprendedor sociocultural, un empresario del arte y la cultura, y también soy educador. Tengo una formación académica de 2 pregrados, 2 posgrados, 1 predoctorado, y la familia salió del Chocó en el 80. Yo tenía 3 años cuando la familia se fue a vivir a Bogotá, inmigrantes económicos, y en Bogotá crecí toda mi infancia, adolescencia, parte de la juventud. Viví en Holanda 8 años, allá no recorrí de Europa, recorrí el mundo y regresé al país en el 2008, ya continuando con todo este proyecto social y emprendedor. ¿Cuándo le pica la vena política? Bueno, yo siempre he hecho política sana, ¿no? Hace 21 años que fundé una organización, la familia Ayala, y esta organización, a través del arte y la cultura y el deporte, vamos por todo Colombia y por todo el mundo, fortaleciendo las habilidades sociales en los niños, las niñas, los adolescentes, representándolos, promocionando la prevención de de violencias que los afectan, promocionando sus derechos, protegiéndolos del conflicto, generando entornos más favorables para su desarrollo, también aportando al desarrollo económico de las comunidades. Y esto lo vengo haciendo hace 22 años ya, con este año. Aquí en el Chocó hemos estado en todos los municipios, ¿no? Desde Quibdó, Tadó, Bagadó, Yoro, vamos al San Juan, Ismina, Opogodó, Condoto, Andagoya, hemos ido a bajando el Atrato, Bojayá, y siga bajando hasta Río Sucio. Hemos estado en Buchado, hemos subido
por el río Cacarica y hemos llegado hasta el tapón del Darién haciendo este trabajo social de fortalecimiento de comunidades y su representación. Ahora el paso a la política pues es un desarrollo natural cuando tú estás comprometido socialmente, cuando has hecho trabajo por la comunidad, en algún momento tocas techo y dices, bueno, ¿cómo puedo hacer que todo esto sea sostenible, que todo esto dé más garantías de vida digna? Y en donde se toman las decisiones trascendentales de sostenibilidad, continuidad de los proyectos y también de presupuesto, pues es en el Senado de la República. Claro. ¿En quién se ha apoyado y cómo ha conformado usted ese equipo de trabajo para lo que viene haciendo? Este equipo de trabajo es joven, es nuevo, es diverso. No me estoy apoyando en la política tradicional, sino en todos aquellos sectores que contribuyen a la construcción de una sociedad, pero no desde la política electoral. Me he apoyado en mis artistas, mis deportistas, mis trabajadores comunitarios, mis psicólogos, mis psicólogas. La coordinadora de la campaña es una psicóloga, no es una estratega de campaña, no, mi coordinadora acá en Quibdó, también administradora de empresa y coordinadora de proyectos. Entonces eso es esta campaña, una revolución en todo sentido. Estamos convencidos que la única forma de nosotros salir de este atolladero en el que estamos es renovando los liderazgos en todo sentido, y en este caso estamos en la política, hay que renovar los liderazgos políticos. Cuando entra en política, ¿con quién se identifica? ¿Con quién en el contexto? Sí, político. ¿Político? Solo no se puede, porque toca estar en política, toca pertenecer a un partido, toca tener un apoyo. Ah, claro que sí. Bueno, nosotros iniciamos, pertenecemos a Cambio Radical ahora, Cambio Radical nos dio un aval, y es desde esas latitudes que estamos presentando la candidatura. Fue un proceso de negociación con todos los movimientos y todos los partidos políticos para ver quién nos daba garantías de poder llegar. Garantías del umbral, de que van a pasar el umbral y no se va a quemar el partido o el movimiento, y garantías de que tienen también una bancada suficiente para que los proyectos y propuestas de ley que tengamos pues tengan realmente oídos y tengan posibilidades de ser avalados en el Congreso. No, estamos en Cambio Radical, es un partido que nos ha reconocido el trabajo, nos valora, nos respeta. Mucha admiración por todo lo que hacemos, porque esto es totalmente diferente, es una renovación no solo para el partido, sino para toda la institucionalidad del Congreso. Pero un hombre que maneja el tema cultural va al Congreso porque no hay apoyo para esta cultura, por eso toma la decisión, o ya lo venía manejando de años, ¿no? Yo no soy de esos políticos, ¿no?, tradicionales. Como digo, hace años hago trabajo social, que también es política. Hago canciones de rap, que es política también. Pero político electoral, si es desde hace 2 años, ¿no?, que empezaron a proponerme más en serio que diera un paso a la política representativa electoral. Y ahí empecé a estudiar marketing político y estrategias de campañas políticas y de gobierno, para saber a dónde es que uno se va a meter, ¿no? Y ahí vi las posibilidades. Es cierto que la juventud, el arte, la cultura y el deporte no se mezclan con la política, sino se instrumentalizan mucho, pero no se mezclan en la política. Pero somos un grupo poblacional muy amplio. Por ejemplo, dice el Ministerio de Cultura que aquí en Colombia somos 3 millones de jóvenes vinculados a esta cultura llamada hip hop, que es la cultura que yo he abandonado y que he fomentado siempre, la cultura urbana, pero no participan en política. El 99% no está votando. Así como el 80% del país en promedio que no vota en estas elecciones parlamentarias. ¿Por qué no votan? Porque no confían en la política, están decepcionados, están frustrados, hasta asco sienten, y no hay políticos que ellos se identifiquen, que sean empáticos con ellos. Ahora traemos esta propuesta. Un político diferente, un político de ellos mismos, no del pueblo, como dice, porque todos somos del pueblo, pero sí que compartimos una misma idiosincrasia, unos mismos estilos de vida, unas mismas éticas y estéticas. Si no votan con eso, es porque ahí sí necesitamos que los dioses y que el Dios Todopoderoso
¿Y cómo, cómo ha hecho para convencer a esa gente? A toda esa gente que no vota. Y porque bueno, es verdad, no vota. No vota porque, no porque no, porque no, porque estén castigando al pueblo, como algunas veces se piensa. No, no votan es porque no hay motivación para votar. Porque no hay no había una motivación, no había una identificación. La política es representativa. Y si los 100 senadores que hay allá no te representan, ¿por qué vas a votar por ellos? Entonces ahora hay una propuesta, Don Popo, un senador que es más cercano a estas nuevas juventudes, contemporáneo, y eso ha llevado a una revolución total. Lo que estamos haciendo no es política, es una revolución de la democracia en este país. Jóvenes, artistas, deportistas, mayores, que nunca habían votado en su vida, personas de 50 años, los viera haciendo filas en todos los rincones del país, haciendo fila para inscribir la cédula para votar por Don Popo. Eso ya, ya en sí, ya es una revolución. Las personas en las redes sociales, las redes sociales no son para hablar de política. Y usted viera las redes sociales estalladas hablando de Don Popo en política. Eso ya estamos contribuyendo al cambio de este país. Don Popo, un hombre del Chocó, un hombre del Pacífico, un hombre con visión internacional, ha estado por fuera, se ha recorrido el departamento del Chocó, ha recorrido el Pacífico. El diagnóstico suyo y la prioridad de llegar al Senado, ¿cuál sería en todo esto, el recorrido que ha hecho y en lo que ha vivido? Yo voy a ser el primer senador chocuano electo desde la reforma del 91, ¿no? El Chocó, desde que se reformó la política, no hemos tenido un senador electo. No hemos tenido. ¿Beatriz Sánchez fue senadora? Por silla vacía, no electa. No, fue electa. Claro que sí, sí fue electa. Por silla vacía. No, 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 no. Pero se bueno, reconoció la votación. Muy bien. Si sí, usted sí hizo parte de eso, hasta ahí. No, 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 pero no, muy bien, la conoce. Es no, lo que ella hizo, no, los resultados electorales. Los resultados electorales, claro, sí, muy bien. Lo que se dice es que instituyeron al que estaba arriba y entró, pero igual si es así, ella debe seguirlo intentando. ¿Por qué entonces ahora deja la curul para lanzarse a la Cámara? Yo le recomendaría, no dejes. Necesitamos los senadores nuestros allá. Si no tenemos senadores chocuanos. Muchos dicen que fue muy mala senadora, otros dicen... No voy a meterme en esa discusión. No, solamente digo... Porque le digo, yo se lo estoy contestando. Sí, señor. Muchos dicen que fue... que ha sido la peor senadora. Ella dice que tuvo muy poco tiempo, que la atacaron los mismos chocuanos. Eso es lo que dice. Eso también, de que los mismos chocuanos estamos acostumbrados a entre nosotros mismos autosabotearnos, es cierto, y es triste. Es ¿cómo triste hacer para que eso no suceda de pronto? No, pero déjeme que primero hagamos el diagnóstico de lo que conoce un poco y lo que quiere y lo pero que va a llegar a hacer. Bueno, voy a llegar a ser el primer senador, no solamente porque tengo votos y gente y aquí en el departamento y trabajo reconocido en el departamento, sino que Don Popo ha hecho trabajo en más de 100 municipios de este país, el mismo trabajo de empoderamiento a la juventud, fomento del arte y la cultura y desarrollo del emprendimiento. Y no solamente en Colombia, sino que he fundado 6 organizaciones en diferentes países del mundo. Y esa experiencia nacional, internacional, y no solamente experiencia académica, sino también en la praxis, con la gente, es lo que me da las garantías de que los números van a alcanzar y van a sobrar, ¿no? Contamos con todos los sectores, no solamente los ya mencionados, sino también los adultos mayores confían en mí, porque han visto el trabajo que he hecho para proteger a sus hijos, a sus nietos, ¿no? Y ellos lo que quieren es tener unos mejores contextos y más oportunidades. También lo que hemos hecho para seguir generándoles oportunidades a los adultos mayores, en emprendimiento, en capacitación, en transmisión del conocimiento, ¿no? De llegar, Don Popo, al Senado, es ampliar el espacio de gestión y también de garantías de lo que hemos venido haciendo. Hemos hecho mucho, pero falta hacer mucho más todavía. Todas estas herramientas, desde el arte y la cultura, para transformar este país, deben convertirse en proyectos de ley, deben ser leyes, leyes con presupuestos, para que los artistas, los deportistas puedan tener una vida digna, para que los trabajadores sociales y comunitarios puedan tener recursos suficientes, las fundaciones, las corporaciones, las organizaciones de víctimas,
recursos para poder hacer un trabajo continuo, permanente, sostenible, y no cada año andar limosneando por un proyecto de 2 y 3 meses. Eso, y mientras que son los que están conteniendo el conflicto y transformando esta sociedad. Hay que tener una representación allá en el Senado. De lo contrario, vamos a seguir en las mismas. ¿Cómo se ha recibido su candidatura? No, en el Chocó me imagino que muy bien, pero en los demás departamentos, las ciudades que ha visitado, los municipios, ¿cómo ha recibido esa candidatura de Don Popo? Con mucho entusiasmo, con mucha pasión, mucha credibilidad, mucha confianza. La gente, el 80% no vota, el 80% no cree en política. Y al ver un político como Don Popo, pues dicen, en algo está cambiando este país. Generan esperanza. Bueno, puede ser, y yo lo que les digo es, no les estoy pidiendo el voto. Lo que les estoy pidiendo es que no pierdan la esperanza. Si pierden la esperanza, ahí sí es que vamos a seguir condenados a esta desgracia, a esta miseria, sin oportunidad de cambio. No pierden la esperanza. Si no pierden la esperanza, vuelvan a las urnas, vuelvan a confiar en los nuevos, en los jóvenes, en los candidatos diferentes, en la política diferente. Volvamos a intentar. No podemos desistir, no podemos abandonar, porque ahí sí no habría Dios ni ley que pudiera salvar esto. Al ver a Don Popo, las personas recobran la fortaleza, la confianza, y dicen, bueno, vamos a ir una vez más a las urnas y vamos a apostarle al cambio. Hay que hacer una inversión en política. ¿Cómo se sostiene la campaña suya en lo económico? En lo económico estamos nosotros invitando a todos los chocuanos y a todos los amigos a que nos donen desde 1,000 pesos, desde un sticker, desde una camiseta. Coja su camiseta y vaya y póngale, así sea con esfero, el CR66 de Don Popo y haga campaña, ¿no? Pero yo tengo una ventaja frente a los otros políticos, y es que la política necesita del arte, la cultura, la creatividad, la música para promocionarse, y yo llevo haciendo esto 30 años. Entonces, en los 30 años tengo muchos amigos, organizaciones, empresas aliadas con las que hemos trabajado, los cuales se están sumando, están donando su talento, están donando su arte. Andy Caicedo, Goyo, Tostado, Cabaníquel, ¿no? Los deportistas como Hilmer, ¿no? Frei Rincón, que anda también por ahí, a través de Hilmer también acercándose. Ellos conocen a Don Popo y dicen, Don Popo cuenta con nosotros. Las empresas amigas con las que hemos trabajado históricamente, Don Popo, le voy a donar 500 camisetas, bienvenidas sean, 1,000 afiches, bienvenidos sean. Y obviamente, pues, Don Popo, trabajando hace 30 años con formación académica, siendo consultor de empresas, pues algunos recursos tenía que tener para tirarme acá a la política. Entonces, mis ahorros de toda la vida, pues aquí están, al servicio del cambio. Don Popo, un hombre que está por fuera, pero que no se ha alejado del departamento del Chocó. Cuando uno está por fuera, siempre está casi que anhelando volver. Siempre está con esas ganas. Cuando se llega, es alegría inmensa. Cuando está por fuera, ¿qué extraña del Chocó y qué le duele del Chocó a un Popo? Me duele ver que la solución está en nuestras manos, del cambio. Pero de una u otra forma tenemos una tara no generacional con respecto a la política y al proceso de toma de decisiones que nos mantiene amarrados en el subdesarrollo. Nosotros podemos revertir, cambiar todo esto, pero de una u otra forma la gente se acostumbró y dice, no, pero así es, así funciona, entonces ¿para qué cambiarlo si no va a ser posible? Y eso me duele. Conformismo. Conformismo, también me duele el autosabotaje, ¿no? Por ejemplo, con mi campaña, muchos de los candidatos chocuanos, pues inventando cosas, que al final son cosas tontas, pero socavan un poco, ¿no? Y ponen en duda a la gente sobre la candidatura de Don Popo. ¿Qué dice? Cosas como que es, con ese pelo ese no es chocuano. Y es que por allá iba. Con ese pelo no es chocuano, no, como si el pelo. Es un estilo de vida de cualquier persona, pero. ¿Ha tenido rechazo por eso en sus campañas? No, al contrario, pues mi cabello, desde que era niño, sí es cierto que mi abuelo Felichure, cada vez que iba a Bogotá,
llevaba unas tijerotas y quería motilarnos y untarnos el alumbre y la cosa, y nosotros salíamos corriendo. Desde ahí quise dejarme crecer mi cabello, pero también fue una forma de protesta, de rebeldía y dignificación de nuestros fenotipos, ¿no? Afros, nuestra nariz, nuestra boca, nuestro pelo, hace parte de nuestra esencia y es hermoso, es bonito, no hay que ocultarlo. Y viviendo en Bogotá, donde en esa época había muy pocas personas afrodescendientes y personas negras, pues uno tenía que ser fuerte para tú poder poder moverte dentro de un contexto donde eras diferente, o si no llegabas a ser entonces enajenado, ¿no? Mi pelo es la reivindicación de mi cultura y eso lo he portado históricamente en todo mi desarrollo personal. Y mi abuela un día me dijo: mijo, si usted se corta el pelo, yo ya no lo recibo aquí en la... Que le ayudó eso. El pelo es un símbolo ahora, ¿no? Es un símbolo ahora del cambio político. Ahí andan los chicos en las redes sociales, ponen su foto con el pelo de Don Popo. En las calles, ahí se ponen pelucas, yo soy Don Popo. Y esas cosas son bonitas, ¿no? Bueno, el cabello negro, el cabello afro ahora como símbolo de la revolución. Sin necesidad de alisarlo, sin necesidad de ocultarlo, de cortarlo. Nuestro pelo crece así de manera natural. O sea, ya cuando usted sea senador, que usted ha dicho que va a ser senador y eso me parece bien, sentado allá con todos estos señores que llevan años en el Senado, ¿qué pensar? O sea, ¿cómo imaginarse eso para usted? Bueno, ¿cómo se imaginaría en esas discusiones que se forman en el Senado? Ando como siempre soy, con mucho carácter, por nuestra dignidad, siempre defendiendo lo nuestro, siempre si hay que debatir, pues gracias a Dios tengo la preparación, gracias a Dios, a mi abuela, a mi familia que hicieron todo el esfuerzo para sacarme adelante, gracias a los ancestros nuestros que me dieron las fuerzas para estar aquí, tengo el carácter, tengo la formación, tengo la cosmovisión para poder enfrentar cualquier debate y tengo el equipo para profundizar en ello. En el Senado usted me va a ver allá sentado con mi mismo pelo, con mi misma chancla, porque vamos a pelear que nos dejen entrar allá con chanclas. Yo creo que ya es permitido entrar por lo menos no en saco y corbata, ¿no? Que respetemos las estéticas diferentes, así como hay culturas diferentes en este país, no solamente la estética de vestimenta europea, ¿no? Me van a ver igual, así como soy, pero con poder. Con poder para hacer, para transformar, para poder reformar y complementar, por ejemplo, la ley 1753, la que creó el fondo para el plan pacífico. Esa ley hay que complementarla, ese fondo debe tener más recursos. Un billón de pesos parece mucho, pero eso no es nada. Eso no es nada para todo el Pacífico y todas las necesidades que hay en este pueblo de infraestructura, de vías, de conectividad, de agua y saneamiento. Vea nomás ese cable que se reventó ahí ahorita, ¿no? Planeación urbana, no hay recursos. ¿Qué hacen esos cables ahí abajo? Esos deben estar es por debajo del suelo, en un país en desarrollo, ¿no? Pero eso hay, para eso tiene que haber músculo y deben haber sobre todo dolientes. Si el Chocó no tiene una persona que le duela este departamento allá metida, si los jóvenes no tienen un representante allá metido, los deportistas, los emprendedores no tienen alguien que hable por ellos allá, pues no van a tener quien legisle y quien oriente presupuesto a favor de ellos. Mira, aquí siempre hemos dicho, y esa me la atribuyo casi, Don Popo, que somos muy dados a elegir, a tener unos alcaldes, a tener unos representantes, que son alcaldes hasta el momento en que se montan en un avión. Cuando salen de aquí nadie los conoce, no tienen relaciones, nos dan miedo las cifras, nos piden proyectos y presentamos unas pequeñeces, sí, si es para un puente, lo pedimos de madera, no somos visionarios. ¿Cómo trabajar también para que esta mentalidad nuestra, a veces estar arrodillados y hay que decirlo y reconocerlo, sí, señor, para que esto empiece a cambiar? Pues es también un proceso, ¿no? Debe haber mucha formación, mucha educación, fortalecimiento, ¿no?, a la educación. Por ejemplo, las universidades acá, necesitamos enviar nuestros estudiantes al exterior, no para que se queden porque haya más garantías allá, sino para que se empapen, para que se formen de los desarrollos del mundo y vuelvan acá
pero hay que mandarlos con valores, con principios, con trabajo comunitario que quieran la tierra, para que cuando regresen, pues se queden y todo su conocimiento lo inviertan en el desarrollo de esto. Fue lo que hice, ¿no? A mí en el interior me reconocen y me respetan, valoran el trabajo que he hecho, ¿no? Todas las instancias públicas, todas las instancias de poder reconocen el liderazgo de Don Popo, reconocen el trabajo que hemos hecho con la Fundación Familia Yara, lo valoran, lo admiran. De estar nosotros allá, tengo experiencia en gestión pública y en cooperación internacional, gestión de grandes recursos, grandes cuantías. De llegar allá, la gente que conoce a Don Popo sabe, yo no voy allá para traer ahí proyectos pegados con babas acá al municipio, al departamento, a nuestra gente. Es para hacer cosas reales. Con los alcaldes de los municipios hay que formar estas, los jóvenes de ahora, para que ellos sean los líderes políticos y los gobernantes de en los próximos dos años, las elecciones de los próximos dos años. ¿CR qué? CR66, Cambio Radical 66 es mi número. Don Popo, el movimiento se llama Muévete. Ahí vio la salió. Muévete. Coincide. Un movimiento. Sí, no le iba a preguntar, CR66. Aquí hay dos opciones. ¿Llegar o no llegar? ¿Ha contemplado la posibilidad de no llegar? No. O sea, estoy haciendo todo. Yo estudié para eso, para saber a dónde iba. Por eso el partido que escogí. No hay ningún, porque no me voy a quemar. No hay ningún movimiento social independiente alternativo que tenga senador. Ni los partidos pequeños. Los que tienes es por circunscripción especial, ¿no? Usted para llegar necesita un partido que pase el umbral. Y ya está garantizado. Y necesita un candidato que compita después por la curul con la cifra repartidora, ¿no? Dentro del partido Cambio Radical, no lo digo yo, lo dice el mismo partido, Don Popo es un estandarte, Don Popo es un competidor, Don Popo va a dar una sorpresa, es el candidato más fuerte que tiene el partido. Más fuerte, más que el número uno, me atrevo a decirlo acá. ¿Don Popo tiene familia? ¿Hijos? Tengo tres hijas. ¿Hijas? Tengo tres hijas, hermosas, líderes, muy inteligente, muy bien formadas, una de 20, una de 18 y una de 8 años. ¿La ha rendido? No, más que soy administrador de empresa. ¿Lo acompañan en las dos mayores en esta campaña? La mayor sí. La segunda vive en Holanda con la mamá y la más chiquita está... Esa es la que más me acompaña. Es la que más lo acompaña. La más chiquita es la que más me acompaña, porque mi papá va a ser senador, dijo una vez. Y le preguntaron por qué. Yo no sé, yo creo que va a cenar mucho. Son de las mejores aliadas, ¿sabes? Esas son las mejores aliadas. Son de las mejores aliadas. Y las mujeres. Mire, tantos años por fuera, pues habla su idioma, habla el inglés. Importante hablo, para. ¿Cuántos idiomas habla? Inglés, holandés, español y chocuano. Eso va a ser también muy importante para las relaciones internacionales, de claro, estar en el Senado, ¿no? Holandés es mi segundo idioma y en Holanda es mi segundo país. Yo voy a Holanda y me siento con casa. Me siento en casa, me siento como cuando llego al Chocó. Amigos, familiares, llego al gobierno y entro. La gente me reconoce, me respeta. Hice un trabajo en Holanda muy importante para el país. Me dieron una mención de héroe de la ciudad de Ámsterdam, ¿no? Que es trabajo con los jóvenes, los niños de la calle, los jóvenes en drogadicción, hijos de inmigrantes en prostitución, trabajar con ellos para que construyeran un proyecto de vida, y esos chicos se volvieron exitosos, famosos, volvieron a la universidad, me dieron una medalla de oro. Yo llego a Holanda y el país me reconoce, me admira, me respeta y yo me siento en casa. Y además tengo dos hijas con mujeres holandesas, entonces. ¿Quién no está viviendo un proceso bastante fuerte en lo que tiene que ver? Usted mencionaba ahora el tema de los jóvenes, drogadicción, vandalismo, pandillismo. ¿También se ha acercado usted de pronto a la administración municipal? ¿Ha tenido tiempo, espacio para hacer algún tipo de recomendaciones? Lo hemos hecho siempre. ¿Conoce ya lo sí, que está señor, pasando con Quindó? Siempre lo he hecho, ¿no? Cada proyecto que hemos traído acá al municipio de Quindó, y hemos trabajado con los jóvenes en los barrios pues con más altos índices de conflictos, y siempre lo he hecho de la mano con la administración, pero ahora como estoy en política no se puede. Entonces lo que
y lo que siempre hemos hecho es con los mismos jóvenes, los líderes de los barrios, los chicos que están en pandilla, los enamoramos de esto, vengan para acá. De este lado de la vida hay más oportunidades, más soluciones, no se desesperen, tranquilos. Los chicos en las pandillas son líderes, tienen mucha adrenalina, pero también tienen una capacidad de liderazgo que los lleva a movilizar más muchachos a tomar una acción, no a emprender por algo. Lo que toca es cambiarles la decisión por lo cual están emprendiendo. Están emprendiendo para tener dinero de pronto a través de un arma, o cobrando una vida, o arriesgando su propia vida. Más bien construyan y propendan por tener dinero, pero a través de cosas positivas que les garantice la vida. Y en eso estamos. Hay un proyecto muy bonito que se llama Soldados Sin Esperanza, creo que se llama, de Achito y todos los chicos allá en Zona Norte, muy bonito. Y allá está el Yorsey, que hizo parte de los proyectos de la familia Yara, no hace parte de Soldados, pero tiene también su proceso, ¿no? Ahí con Alexis Play hemos ido por todo el municipio y por todos los del departamento haciendo prevención de la vinculación al conflicto de estos chicos. Entonces, para mí no solamente el trabajo está en la administración en recomendarles, ahora no puedo, pero está en la base. La administración lo que tiene que hacer es creer en esos jóvenes, en esos liderazgos, invertir en ellos, sin miedo, sin prevención. Ponga capital de riesgo, que si lo gastan o mal invierte, eso es experimentación. Van aprendiendo y en algún momento de ahí saldrán los líderes que este municipio necesita, porque más que nadie van a conocer la realidad de este departamento. Don Popo sale en el 80, le tocó vivir todavía ese Chocó, ese Quindó sano de aquí, compartíamos condoto, ese condoto, claro. Sí, claro, no, condoto aparte, condoto todavía uno puede vivir, hay uno que otro por allí, hemos visto hasta que están haciendo brujerías y que le tiran en las casas no sé qué, pero bueno, son focos pequeños para lo que hoy está viviendo Quindó. La pregunta es, ¿qué cree usted que nos pasó? Pues este es un departamento muy rico para todo el mundo, no solo para Colombia, el mundo entero, y no solo para los sectores formales, sino también para los informales, de muchas oportunidades. Y lo que nos pasó es que pues el mundo se dio cuenta que acá hay tanta oportunidad, tanta riqueza, y como hay desorden, pues vino todo el mundo a apropiarse de esto, pescar en río revuelto. A pescar en río revuelto. Y pues cuando no hay orden, pues lo que se crea pues es un caos, ¿no? Ese, todo el mundo llega como Pedro por su casa y hace lo que la gana, así de sencillo. Y se apropian, como no hay también ese sentimiento de identidad, no solamente étnica, sino también con el territorio. Si esto es nuestro, pues es nuestro. Vamos a cuidarlo entre todos, vamos a protegerlo, vamos a blindarlo, ¿no? Vamos a recibir a nuestros invitados para que los invitados nos ayuden a seguir construyendo. Pero acá pues todo está revertido. Hay mucha violencia, es muy triste, pero es por nuestra riqueza. Hay que organizarnos. Algo curioso que me di cuenta ahora, que estoy en este camino electoral. ¿Por qué el Chocó es tan abandonado? ¿Por qué hay tan poca inversión formal, institucional, ¿no? Y mi respuesta ahora que estoy en este campo electoral es porque el Chocó, pues no ponemos capital electoral. Y si usted no casa capital electoral en unas elecciones a presidencia, pues el presidente... Así mismo lo tratan, claro. Ya no, así mismo lo tratan. Yo pregunté cuántos votos podríamos poner en presidenciales a un candidato presidencial. ¿Cuántos votos podríamos ponerle? ¿100,000? Me dicen, no sueñe. 50,000, difícilmente. Entonces uno dice, si un candidato presidencial necesita 4,5 millones, 5 millones de votos para pasar a segunda vuelta, y el Chocó no pone ni el 1%, cuando lleguen, ¿qué va a pedir si no pone ni el 1%? Lamentablemente es así, nos miden por eso. Entonces los abstencionistas, ojo, que la rebeldía política no puede ir en contra de tus propios intereses y tu propio bienestar. No votar no es una salida. No es que yo no voto para castigar a esos políticos, te estás castigando a ti mismo. Claro. Sal y vota para que tengamos capital de casi decir la presidencia de la República, mire, nosotros lo llevamos allá, así que haga el favor y nos responde, porque lo montamos allá. Pero si ni el 1% de su capital electoral lo ponemos, ¿qué podemos exigir?
Entonces, cuando llegan allá, nos ven es como una cantera. Vaya, saque allá, vaya, saque allá. Minería, de los mares, de las maderas, de todos lados, saque. Pero, ¿para qué invertir si estos aquí no me pusieron nada? Claro. Y sobre todo que no ponemos, pero hoy tenemos una desmembración administrativa grandísima. Desmembración administrativa. Todo está administrado por gente de afuera. O somos regional Antioquia Chocó, o somos regional Risaralda Chocó, o somos regional... Cualquier cosa, pero para hacer la mínima vuelta, toca salir de aquí también, como pelear desde el Senado para eso, don Popo. Bueno, las cuestiones de ordenamiento territorial, pues no se discuten, ¿no? Y las cuestiones administrativas no son agenda de senadores, pero desde el Senado, con una representación, pues uno sí puede mandar mensajes fuertes, ¿no? Puede motivar también a la administración pública, a su fortalecimiento. Puede hablar, puede gestionar, puede hacer presión. Entonces, desde ahí, pues, ¿cómo yo no voy a propender para que la administración local, no solo del Chocó, sino de todo el eje pacífico, pues se fortalezca, se organice, se capacite, se fortalezca y pues que tenga más músculo para poder implementar? Don Popo Ayara, ¿no me pusieron bravo cuando le cambió el nombre? Sí, porque la familia Ayara se repetiría el nombre, ¿no? Cuando el apellido repetiría el papá y la mamá. ¿No me pusieron bravo? Con el nombre no, porque desde niño me han llamado Popo, me llamaban Popito de niño, mis abuelos, porque Popo era mi papá, Popito soy yo, mi tía. Ayer estuvimos donde una prima, Itica, mi coordinadora de campaña, cuando mi prima me dijo Popito, se quedó mirando así como nunca había visto a alguien decirme Popito, porque en Bogotá me dicen Don Popo. Sí. Entonces, Don Popo, uno se llama como la gente que lo quiere, lo reconoce. Exacto. ¿No? Así se llama uno, por eso me cambié el nombre, pero también y sobre todo uno se llama como el mundo lo va a recordar. Y a mí el mundo me tiene que recordar como Don Popo, el fundador de la familia Ayara, Don Popo Ayara, ¿no? Rentería Rentería Lozano Manco, para que no se me ofenda la familia. Ahí está, cierto que si a usted le va y de espalda le dice Popito, usted ya sabe quién es. Ya sé qué familiar. Exacto, o me familia. Conoce la infancia. Popito, tan los Londoños con Doto. Pero si usted va y le dicen Jennifer Tadeo, se sigue ahí caminando derecho, yo volteo. Pienso que era alguna de mis mujeres. Que viene a pelear. O sea, un poco le dice, venda el proyecto en un minuto. ¿Cómo lo vendería? En 30 segundos. Familia, yo soy Don Popo, el candidato de la juventud, el candidato de las etnias, el candidato de los que nunca han tenido candidatos, de los que se han sentido abandonados, maltratados de la política. Si ustedes creen en un cambio, si creen que se merecen más, si creen que pueden más, voten por Don Popo, Cambio Radical 66. Es lo más radical que van a hacer en el 2018. Ahí está, pues, Don Popo Ayara, condoteño, el hombre que está peleando para que la cultura, el deporte, todo esto que es lo que teníamos que vender hace mucho rato los chocuanos, pueda estar en el mundo entero, sobre todo en un país como este. Agradecerle, la verdad, que haberlo tenido aquí y conocer en detalle de dónde viene, para dónde va y qué piensa hacer cuando esté en el Senado de la República. Muchísimas gracias a ustedes, a RTV Noticias, muchísimas gracias por esta entrevista tan amena. Solo mandar un mensaje a todos mis hermanos del departamento que también están en esta misma ruta, no por llegar a una curul. La pelea no es entre nosotros, ¿no? Ni siquiera la competencia, y menos la competencia desleal. La pelea es por llegar a una de esas 100 curules que tienen los de siempre, los delfines de siempre, los hijos de los de siempre, y que no hemos tenido. Debemos es antes trabajar de las manos unidos para no tener una, sino dos o tres, ¿no? Don Popo es de aquí en la casa, es un hermano más. Es cierto que he vivido en el mundo entero y que conozco el mundo, pero eso es una ventaja, no una desventaja, ¿no? Porque nos van a reconocer y nos van a respetar, nos van a valorar de manera diferente. Trabajemos de la mano, trabajemos juntos, pongamos uno nuestro allá, ¿no? Y así es donde van a empezar a llegar las soluciones a este departamento.
9 de la mañana, ahí estaba, pues ya escucharon ustedes a Don Popo, candidato al Senado de la República por Cambio Radical, el número 66. Ustedes sacarán sus propias conclusiones y decidirán el 11 de marzo si votan por él o votan por otro. Vamos a la pausa y ya volvemos. CANA, Centro de Atención y Nivelación Académica. 5 años preparando a los estudiantes para las pruebas SABER y FES, aportando la mayor cantidad de pilos en el departamento del Chocó. Capacitamos a los estudiantes desde el grado 9 en adelante, proyectándolos hacia el futuro y que así accedan a las mejores universidades del país. Inscripciones abiertas en nuestra sede del Colegio Carrasquilla, ubicado en la carrera séptima entre calle 27 y 28 en Quindó, donde le ofrecemos la mejor facilidad de pago. Y recuerde que ser pilo paga. Ortopédicos del Pacífico, un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Cutén Roykovich, médico fisiatra. Harold Hoyos Urrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla. Roger Alead Madrid, ortopedista. Y Narciso Arboreda Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados, que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada, así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral, ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico, carrera cuarta número 2912, teléfono 320-672-9448. Dirán que qué billete tan complicado, pero que me manden por un giro es un sufrimiento. Ese punto de giros estaba lejísimo. A mí, que me manden por Supergiros. Hasta su plata prefiere Supergiros, el único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche y tiene una sucursal a la vuelta de la esquina en más de 4,000 puntos de chance del país. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros?